Chiara Luce Badano nace el 29 de octubre de 1971 en Sassello, Italia. Desde hace algunos años frecuento el grupo de Jóvenes por un Mundo Unido. Entre estos jóvenes conocí a Chiara Badano, miembro de los GEN, una de las personas más importantes en mi vida, que partió para el cielo a los 18 años. La llamábamos Chiara Luce. Era una chica muy abierta, alegre, hermosa, llena de vitalidad. Le gustaba practicar deportes, bailar, cantar, estar con los amigos. Podríamos decir a los jóvenes que Chiara era una chica como ellos, que Chiara era una chica llena de vida. En Sassello no había muchas diversiones. Es un pueblecito pequeño. Ella se reunía con sus amigos en un bar, cuyo propietario era un amigo, en las tardes de verano para tomar un helado. O bien salía el sábado, iban a tomar una pizza. Un día le pregunté, ¿pero tú hablas de Jesús a todos estos amigos tuyos cuando vais por ahí? Y ella, muy decidida, me miró y me dijo, no, no les hablo de él. Pero si los tienes ahí a todos, ¿cómo dejas escapar? ¿Cómo pierdes esa ocasión? Y me dijo, yo no les tengo que hablar de Jesús, se lo debo dar. ¿Y cómo lo haces, Chiara? En primer lugar, teniendo una actitud de escucha. Así, y luego también con mi forma de vestir, pero sobre todo, amándoles. Chiara formó parte de GEN, el grupo de jóvenes del movimiento Focolar. Poco después de asistir a su primer encuentro, escribe a Chiara Lubick, fundadora del movimiento. Hemos empezado enseguida nuestra aventura, hacer la voluntad de Dios en el momento presente. Con el Evangelio bajo el brazo, haremos cosas grandes. A corazón abierto, GEN, os doy mi secreto. Mi secreto es Jesús abandonado. Sin Jesús abandonado no se está en pie, porque te vienen dolores por aquí, prohibiciones por allá, palabrotas por aquí, ideas por allá, ideas. El mundo es toda una complicación. Cuando llega un dolor dentro de nosotros, Jesús, estoy de fiesta, soy feliz, has llegado. Haciendo así, luego os lanzáis de nuevo a mar. Ya no encontráis obstáculos, el camino está abierto. No tengáis miedo, porque dejándole hacer a Él, os recompensará con amor y os hará felices en toda esta vida y por toda la eternidad. Chiara Luce era una joven como nosotros. Estudiaba, en su momento le costó el estudio también. Jugaba, se divertía, hacía deportes. Era una joven como cualquier otra, igual a nosotros. Y igual ella, en su momento, cuando vivió momentos tan difíciles en su vida, pudo llegar a ser santa. Un día, a la edad de 17 años, mientras jugaba al tenis, sintió un fuerte dolor en el hombro. Le hicieron una serie de pruebas con las que le diagnosticaron una de las formas de tumores óseos más graves que había llegado ya a la metástasis. A estas pruebas siguió una larga sucesión de exámenes y controles que confirmaron la gravedad del diagnóstico. Después de recibir esta noticia, Chiara vuelve a casa, donde la esperaba su madre. Estaba esperando a Chiara, pero los minutos se fueron convirtiendo en horas. Y después de 2 horas, cuando conseguí ver a Chiara un poco de lejos, vi que caminaba muy, muy lentamente, con su abrigo largo verde. En aquel entonces se llevaban los abrigos largos y su pelo largo. Llevaba las manos en los bolsillos y su padre estaba detrás. Cuando llegó a la puerta le pregunté, Chiara, ¿cómo estás? Pero ella, sin mirarme, con el rostro sombrío, me respondió, ¿cómo andata, Chiara? Y le responde, ora non parlare. Ahora no me hables. 2 veces. Ahora no me hables. Y se tiró todo lo larga que era sobre la cama. Yo quería decirle tantas cosas. Ya verás, quizá eres joven. Pero tenía que respetar aquello que ella me había pedido. Veía en su expresión la lucha que Chiara llevaba dentro. Vedevo dall'espressione del suo volto tutta la lotta che Chiara faceva dentro di sé. Por encima de Chiara, en un estante, había un pequeño reloj. Después de 25 minutos, yo miraba el reloj, por eso lo llamamos los 25 minutos de Chiara. Se vuelve hacia mí con su sonrisa habitual, radiante.
con una mirada llena de luz y una gran sonrisa, y me dice: mamá, ahora puedes hablar. Dos veces. Ahora puedes hablar. A Chiara le llevó 25 minutos dar su sí a Dios y nunca se volvió atrás. Considero a Chiara Luce un ejemplo para nuestro tiempo porque seguramente es la prueba de que la santidad para nosotros los jóvenes es posible. La mayor enseñanza que nos da la vida de Chiara Luce es estar siempre en la voluntad de Dios. Creer que tenemos una historia, un hilo de oro escrito en cielo y que cada cosa que se nos manifiesta en la vida tiene un porqué. Y seguir eso es como el ejemplo que ella más grande nos deja. Después de este primer ciclo, regresó a Turín para el segundo. Cuando regresó a casa, bueno, vinimos a Sassello, vinimos a casa, y después del segundo ciclo, enseguida, al día siguiente, entra en el cuarto de baño para ducharse y sale con un puñado de pelo en la mano. Entonces dice: yo pensaba que se me iba a caer un poco el pelo con el tiempo, pero mira, mamá, se me está cayendo ya mucho. Y luego dice: ¿sabes qué, mamá? Voy a hacer como me ha aconsejado el doctor Brach. Aquí abajo mi cuñada trabaja de peluquera. Cuando terminó este reajuste de pelo, así todo por el suelo, vinimos arriba, ella fue inmediatamente al baño. Se miró al espejo y dice: madre mía. Me mira y le digo: no estás mal, Chiara. No estás mal porque tienes una bonita forma oval. Como ella sabía que yo siempre decía la verdad, me mira un poco otra vez y dice: puede ser. Ecco questa cosa. Ecco la cosa bella che poi ha colpito uscendo dal bagno. Dice: ¿sabes, mamá? A cada mechón de pelo que caía al suelo yo siempre repetía: por ti, Jesús. Esto me dejó sin palabras. Ecco, questa cosa mi aveva lasciato senza parole. Entonces recuerdo que la segunda noche o día le decía a María Teresa: cuando abrimos la puerta de la habitación, ella nos sonríe. Pero yo no llegaba a entender. Pensábamos que sonreía por nosotros. Luego empecé a mirarla por el ojo de la cerradura, precisamente para saber si estaba siempre así, incluso cuando nadie la veía. Y me di cuenta de que Chiara estaba siempre así. Presto arriva la grande prueba. Llegó la gran prueba. Perdió la movilidad en las piernas. Se sentía llena de vida y se preguntaba el porqué. Era como un túnel oscuro, pero se decidió a amar a los demás y volvió la luz. Bueno, lo que más me impresiona de la vida de Chiara Luce es que en el momento en que ella estaba sufriendo más, cuando venía esta crisis en su vida, ella empieza a comprender el amor de Dios. Y a la medida que lo iba comprendiendo, iba transmitiéndolo cada vez más y más a la gente que lo rodeaba. Entonces, es ese creer en el amor de Dios. Fue al cabo de un tiempo de empezar con esta dificultad de las piernas. La primera vez, cuando estábamos en Turín ya preparados para volver a casa, llegó el profesor Brach a traer un carrito. E siamo riusciti poi a sistemarla, l'abbiamo portata sulla Croce Rossa. E tornando indietro, y a la vuelta, a mitad de la autopista de Turín, hice una parada para ir al bar. Y Chiara, que estaba delante, hizo como siempre, abrió la puerta y se dispuso a salir. Pero ya no podía. Entonces dijo: ah, claro, ya no podré andar. Pero esto lo dijo de una manera que nos quedamos todos asombrados, porque era como si fuese una cosa sin importancia. Ciertamente, ella ofreció todo, también este dolor, a Jesús, este momento tan precioso, porque allí, en aquel momento, había dado cuenta de que ya no andaría más, pero lo dijo así, como si fuese una tontería. Ya no podré andar, ¿vale? Y se recompuso. Esto fue algo que me impresionó mucho,
porque fue también para nosotros un momento muy difícil, pero viendo cómo la vivía ella, no podíamos bajar porque ella no quería, porque ella quería estar siempre, permanecer en aquella dimensión. E questa era un po' la presenza di Gesù in me. Lo che sempre nos aiutò in quegli due anni fu questa presenza di Gesù. Questo intentare offrire come potevamo los tres, a cada uno por su lado, questo dolore a Gesù per che Él te diera la forza. Questo dolore a Gesù, ecco, perché ti dasse la forza. E c'era questo. E aveva questa serenità. Este vivir en una dimensión un poco sobrenatural, en que te suceden cosas, pero no llegas a comprenderlas. Estos fueron los años más bendecidos por Dios en nuestra familia, porque Jesús nos hizo vivir verdaderamente una cosa que no podemos ya explicar. Luego me puse a rezar. Fue un momento así. Pedía realmente que Jesús diera de algún modo la fuerza a Teresa y la inspirase porque entendía que Chiara le iba a hacer muchas preguntas. Me parece que la primera fue: pero mamá, ¿es justo morir a los 17 años? Veo a mis amigas correr, ir en bici, ir a clase. Y ella, no lo sé, solo sé que es importante hacer la voluntad de Dios si este es su designio sobre ti. Y en otra ocasión, poco tiempo después, se le habrían paralizado aquellas piernas. También una vez preguntó: pero mamá, ¿es justo que ya no pueda andar más? Y ella le contestó: si Jesús te ha quitado las piernas, te dará alas. Luego hubo un momento muy especial, una hemorragia que al final se solucionó y Chiara había dicho: mamá, ¿crees que es una falsa alarma o me voy a ir? Y ella le había contestado: tú estate tranquila, para irse tiene que ser la hora de Dios, pero tú tienes la maleta lista, llena de actos de amor. Cuando sea el momento, Jesús vendrá y te dirá: ven, Chiara, que nos vamos. Más avanzaba la cosa y más entendíamos, al menos yo, que esta gracia recaía un poco también sobre nosotros, por esta serenidad, este querer hacer siempre la voluntad de Dios. Y recuerdo que un día ella había pedido a la Virgen dos cosas: si era posible, la curación; si no, la alegría de hacer siempre la voluntad de Dios. Chiara Luce tenía una relación muy estrecha con Chiara Lubick, fundadora de nuestro movimiento. Con ella compartía todo: sufrimientos, conquistas, el temor de no perseverar hasta el final, su relación con Jesús. Y Chiara la sostenía. Chiara Luce, cuánta luz en nuestra Chiara. Esa luz se puede leer en su rostro al ver sus fotos, especialmente en el último periodo de su vida. Cuánta luz en sus palabras, en sus cartas, en su vida toda, tendida para amar concretamente a tantos. En una de sus últimas cartas me confía su decisión, no dictada por otro, sino por el amor y por el Espíritu Santo en su corazón, de querer amar a Jesús abandonado por él mismo y no instrumentalizarlo en beneficio propio. Chiara Luce conoció bien qué es el dolor, especialmente en el último tramo de su vida terrena. Pero había entendido que los dolores eran las piedras preciosas que había que coger con predilección a lo largo de sus jornadas. Era en particular en el sufrimiento que requiere la fortaleza, la paciencia, la perseverancia, la constancia, etcétera, todas virtudes necesarias para poderse llamar cristianos en ese trance que sentía la capacidad de amar.
Recuerdo constantemente que un día había venido nuestro médico, que es un pariente nuestro, y que vino para darle la morfina, y eso hizo. Al día siguiente volvió a la misma hora para dársela otra vez, y ella dijo: Mauro, no quiero que me des más la morfina. Él se quedó asombrado y dijo: ¿Pero por qué? Porque no tengo otra cosa que ofrecer a Jesús más que el dolor. La morfina me quita la lucidez y no puedo. Y ya no quiso que se la dieran. Le daban pequeñas dosis de calmante que le duraban unos 5 o 10 minutos. Pero la morfina ya no la quiso tomar precisamente para eso, para ofrecer a Jesús su dolor. Los dolores y sufrimientos físicos aumentan, pero Chiara se mantiene firme en la fe, ofreciendo todo a Jesús. Entré en esta habitación y al ver cómo estaba dispuesta, por decirlo así, supe que seguramente la noche había sido mala. Una noche brutta. Y Ruggiero me hizo una señal, así acercándose, para que no hablase. Yo me apoyé en la pared, había un armario cerca de Chiara. Me parecía que estaba muerta. Tenía el rostro macilento, con ese sudor, y la miré en silencio. Pero ella, de todas formas, había oído que yo había llegado. Entonces, haciendo un esfuerzo, intentó sonreírme como pudo y me preguntó: mamá, ¿ha llegado? Sí, le dije, pero ¿qué ha pasado esta noche, Chiara? Y ella me dice: mamá, de todo, de todo. Una noche así no la había pasado nunca, mamá. Pero, ¿sabes? No he desperdiciado nada, nada. Ni siquiera me hizo así, ni siquiera esto de dolor. He ofrecido todo, todo a Jesús. Entonces, allí en aquel momento, miré a Ruggiero y realmente sentíamos, comunicándonos con la mirada, que era para ponernos de rodillas delante de esta hija, para admirar y agradecer a Dios por las maravillas que hacía en esta alma. En su inmovilidad, Chiara era muy activa. Sigue de cerca a los jóvenes por un mundo unido de la ciudad. Participa con mensajes y pancartas de la vida de los Gen de la Liguria. Pinta objetos para ayudar a financiar el encuentro Gen Fest del 90 y apoyar a los niños enfermos de un país de África. Su pequeña habitación estaba siempre llena. Un joven médico ateo le escribe: siempre pensé que tu edad era la de las grandes emociones, alegrías, entusiasmos. Tú me has enseñado que es también la edad de una plena madurez. Y decía a sus padres: en esta casa hay coherencia, aquí me cuadra todo lo del cristianismo. Allí la gente venía a saludarla. Cuando terminaron los adultos, los focolarinos y otras personas así, dice: mamá, ¿pero no hay ningún joven por ahí? Sí, sí que hay. Pues hazles pasar. No puedes. Hazles pasar. Entonces, cuando habían pasado, le dije desde el fondo a los pies de la cama: realmente, Chiara, tú amas hasta el último minuto, hasta el último minuto. Y ella responde: mamá, yo ya no tengo nada, ¿ves? Ya no tengo nada, pero todavía tengo el corazón y con él puedo amar. Entonces le dije: Chiara, me ha parecido que has saludado a todos fenomenal, pero a los jóvenes les has saludado de otra manera. Entonces ella dice: los jóvenes, mamá, los jóvenes son el futuro. ¿Ves, mamá? Yo ya no puedo correr y quisiera entregarles la antorcha. ¿Sabes cómo hacen en las Olimpiadas? Que uno corre y luego en un cierto momento se para y le entrega la antorcha a otro. Porque tienen solo una vida y vale la pena emplearla bien. Ver la historia de Chiara Luce me hace entender que también ahora, ¿no?, podemos llegar a ser santos. Justamente con las grandes y pequeñas cosas que podemos hacer en nuestra vida cotidiana y llegar a Dios así, ¿no?
no solo llegar nosotros, sino que también hacer llegar a los otros, así como hace Chiara Luce. Pensaba en todos los pormenores de su funeral, que sentía como una fiesta de bodas. Los cantos, las lecturas, incluso el vestido. Ha chiesto che voleva essere pettinata anche da qualcuno. Pidió que la peinara a alguien si había una joven. Quería estar bien peinada. Y quería llevar su vestido de novia y estar lista, limpia, ducharse, no sé, conseguir lavarse. Entonces me dice, cuando me vistas, mamá, tienes que repetir tres veces, ahora Chiara ve a Jesús. Porque comprendía que ese momento iba a ser para mí seguramente dolorosísimo y en efecto luego fue así. En efecto, poi è stato così. La noche del 6 de octubre de 1990 sentía que se ahogaba y repetía: Ven, Señor Jesús. Se veía venir. Yo la miraba, sentía una paz dentro, una paz, casi un canto. Quasi un canto. E tra me mi guardo Chiara in volto, che l'aveva proprio. La miro alla cara, tenía un rostro sufriente come nunca lo había visto, e le digo a Ruggiero: Chiara sta soffrendo molto in questo momento. In questo momento. E però penso. Io sento dentro questo canto, questa serenità, però penso e dico dentro di me: Chi sa che starà facendo Chiara ora? Che starà pensando? Però lo dico per me. Ella, che si había recuperato o recompuesto un poco, me mira. Yo no lo había dicho en voz alta y ella me dice, mamá, ¿sabes qué estaba haciendo? No, estaba cantando. ¿Ah, sí? ¿Qué cantabas? Heme aquí, Jesús, también hoy ante ti, toda renovada, así como tú me quieres. ¿Y tú qué estabas haciendo? Yo también estaba cantando y ella me dice, ¿y qué cantabas? Necesito encontrarte en mi corazón. Se veía que ya no podía más. Su padre estaba al otro lado de la cama. Si vedeva che non ce la faceva proprio più e suo papà era dall'altra parte del letto. Ecco che a un certo momento. Y llegado un cierto punto, ella me hace una señal así para que me acerque. Me acerqué y con una mano me revolvió todo el pelo. Y luego me dijo, mamá, adiós. Sé feliz, porque yo lo soy. Para mí, la vida de Chiara Luce ha sido un ejemplo y una gracia divina de Dios, porque ha llevado a nuestros corazones una gran espiritualidad. Siento que realmente nos ha demostrado que la santidad en la actualidad es posible, ya que basta ver su ejemplo de vivir el momento presente, la voluntad de Dios. Su vida ha sido una gracia total y nos demuestra a tantos jóvenes que Dios está a tu lado, nos ama inmensamente y que quiere llegar a nuestros corazones. Siempre está ahí, solamente tenemos que oírlo, escuchar su voz y realizar su voluntad, que es lo que únicamente nos pide. También pienso que la enseñanza más grande que nos ha dado su vida ha sido cómo abrazar el dolor fuertemente, amar a ese Jesús abandonado y así de esta forma no dejar de amar nunca, ya que amamos la alegría, amamos el dolor y siempre estaremos amando. El obispo emérito de Acqui, Monseñor Livio Maritano, que conoció a Chiara Luce personalmente, tomó la iniciativa de presentar su causa de beatificación, que sería aprobada después de poco más de 10 años de proceso. Estaba convencido de que este testimonio de fe, de fortaleza, por parte de una muchacha, de una joven de hoy, era sorprendente. Y esto no podía no interesar a la comunidad cristiana. Indudablemente, se ha tratado de una causa de impacto, como la han llamado en la Congregación para las Causas de los Santos. Efectivamente, este impacto que impresiona, que determina a muchas personas a cambiar de vida, como nos testimonian casi diariamente los emails, el correo electrónico,
nos dicen qué han descubierto en ella. Esta intuición la tuve desde el principio. No tenemos el derecho de tener escondida esta gracia de Dios. Sofía siempre.